Y tras la lamentable muerte de Percy, conversamos con varios taxistas y estas son sus opiniones y temores. El viernes pasado, un taxista de la empresa de turismo Imperial murió por la causa de los matataxistas, después de que el joven conductor de 23 años impidiera que le roben su vehículo, gritando que lo estaban asaltando. Fue allí que Percy Richard Liwa Valladolid fue impactado por una bala en el pecho, comprometiendo seriamente su pulmón, muriendo por falta de atención médica. Panamericana Televisión conversó con varios taxistas de diversas empresas de transporte que circulan a diario por toda la calle Real de día y de noche, domingos y feriados, los 365 días del año. Los conductores dejaron sus opiniones y peticiones para frenar esta incidencia de asesinatos de los matataxistas y qué debería hacer la policía. Que haga justicia, pea, para todos los taxistas, porque matan, ¿no? Que no quede impune eso, no es posible que ya son dos víctimas que en este mes, creo que hace dos semanas anteriores, han dejado herido. Tengo uno de mis colegas del taxi metro. Los colegas sería seguridad, que nos apoyen la policía, ¿no? Mayormente, que haya más seguro, pero más seguridad. Que hace mucho tiempo ya que los matataxis está ocurriendo y nada, no hacen nada las autoridades, que hagan algo. Sin embargo, son más las quejas que muestran los conductores frente a nuestras autoridades, que según sus opiniones no cumplen y no hacen nada por vigilar y cuidar a estos hombres de familia que a diario sacan su carro para trabajar duro y llevar la comida a la casa. Haya justicia, que lo busquen, que se dediquen siquiera a seguir a los criminales. Tienen varias pistas, pero no hacen nada. El patrullaje que hace el serenazgo, la policía, las autoridades, prácticamente... Lógico, pero que controlen, pues no solamente ven la cara y la licencia, nada más. No, ni se fijan en la cara, en los documentos, nada, no controlan bien. Que sí, más operativo, más seguridad, ¿no? Los efectivos policiales deben estar al orden de la noche.